Hola, jones y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 156 de Dissidia Final Fantasy Opera Omnia. Final Fantasy. Bueno, ya que se va, tío. Vamos a darle caña, venga, gracias, dígame, qué con la leche. Venga, va. A ver. A ver qué podemos hacer hoy, chicos. Obviamente, hoy entra en juego el personaje nuevo, porque salía hoy el evento, así que preparaos. Preparaos. Quedamos dar caña a ese evento nuevo de este señor para que se nos una y conseguirle el primer arma de él y la primera armadura. Tengo que meterlo en la lista, porque claro, todavía no lo he metido. A ver, voy a ir buscándolo ya aquí en la wiki. Al señor. No os preocupéis, no os preocupéis, que se viene, que se viene. Uy, ¿dónde está? No lo veo, tú. Oye, aquí. Kadaj. Sí, con J. Kadaj. Kadaj, ¿vale? Ahora saldrá aquí el evento. No lo han puesto todavía en la wiki global. Pero en la japonesa sí que está, no sé, en la japonesa sí. Vale, tiene la LD, como podéis ver. Directamente el banner que sale con el personaje nuevo, vale, me imagino. Pero sí saldrá con todas las armas y tal. Me imagino que sí, ¿no? Pero no estoy seguro. Vamos a hacer ese apuntarlo en la lista. A ver, Final Fantasy VII, Kadaj. No, a ver, Advent Children, obviamente. Final Fantasy VII, aquí está. El último que tengo puesto es Zack. Vamos a ver, ¿cómo coño metía yo aquí una fila en la lista? Insertar fila. Será insertar fila, ¿no? Vale, correcto. Ahí está bien, ¿por qué no? Se metió, chicos, que estoy apuntando. Pues todo lo que tiene este señor aquí en la lista, ¿no? Fantástico. ¡Hala! Vamos a poner el nombre de este señor, que ya sabéis que es Kadaj. Y ahora ya sería cuestión de BT, no tiene, por lo que veo. Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis también vosotros, que es lo que estoy apuntando en la lista, ¿vale? Y aquí están las gears, todo lo que pasa con la japonesa, pero bueno. Bueno, tenemos la X, obviamente, que la X sí que está. Uy, acá le he dado sin querer al siguiente personaje. La X sí que la va a tener, se llama Souba. Souba, ¿vale? Es paréntesis, V, 1, 2, la LD, que es la que está en el banner, así que ya sabemos que confirmamos de que sí que va a estar, así que la copiamos. Soukoku, vale. Esto, V, 1, 1, perfecto. La de 35, esta es la X, la de 35... Ah, solo tiene dos armas. Una de 35 y una de 15 directamente. Vale, supongo que esto será la de 35, ¿no? ¿La del láser será la de 15 o no? Vale, sí, ok, pues nada. La de 35 se llama Shu, S-H-U-U. U, 3-U. ¡Shu! La tela. Dos V, vale. No sé lo del Shu, pero vale, ok. Vale, y la última, que es la peor arma de él, la Ni, que esta es la que nos van a regalar hoy. Ni Sou, vale. V11, vale, Ni Sou. Bueno, chicos, pues esto estaría. Vamos al tema de las armaduras. Primero escribimos esta, a ver, Reflect Ring, anillo de reflejo, ¿no? V11, o esta, vale. Y ahora que hay que poner, pues esta. Las dos estas, ¿vale?
Arriba sería la tocha, que sería esta, y abajo la otra. Así que ponemos Wizard. Wizard. Bra. C. Led. Wizard Brazales, pero bueno. V. Y ahora, ¿cómo coño era para bajar esto así? Sí, vale. Y ahora, White. Capa blanca. V. 1-1. ¡Hala! Vale, chicos, pues ya está este tío metido en la lista. Genial, genial. Ya está metido, chicos, así que fantástico. Me gustaría. Ahí, el último de la lista, porque como es el último personaje que han metido, el último del Final Fantasy VII. Estupendo, pues ya está la lista, chicos. Ya tenemos el personaje metido para cuando tiremos y nos salga algo de él, pues eso, ¿no? Bien, ahora ya puedo cerrar esto. Y bueno, tenemos el banner de este señor junto a estos dos personajes, que son los que van a entrar con él, ya digo. Estos dos, esta señorita María y este tío, entran con este señor. Los tres puedo hacer, tienen el por dos, por lo que debería poder hacerle el tema de sacar, pues, tiradas y diamantes, ya sabéis. Y bueno, pues sacarle las maestrías a los tres personajes, ¿vale? No tenemos tirada gratuita, para no variar. ¿Por qué no dais una tirada gratuita, tío, en el banner, macho? ¿Tanto trabajo os cuesta, loco? Si me da que es un personaje nuevo. Bueno, tenemos que meter pasta, que nos da igual. Y esto será ahora el evento de este hombre, ¿veis? Este es el evento donde, pues, vamos a conseguir el personaje, la espada mierda esta y la capa esta mierda, ¿vale? Lo de siempre, ya sabéis. Y poco más, ¿no? O sea... Bueno, aquí tenéis el personaje, que mola bastante. Vamos allá, venga. Al lío. Vamos a coger todo lo que hay por aquí. No voy a poder coger esto porque no tengo. Vamos a comprar, que tengo esto a tope, venga. Compramos esto, la Power Stone, por supuesto. Y vamos a comprar las pociones también, que están aquí abajo. Las 5. Está la cosa bastante... Uf, ¿veis las pociones, tío? Están ya bajando. Y van a bajar hoy un montón más, que es la cosa. Vamos a volver a coger esto, ¿no? Supongo que lo único que me van a dar. Correcto. Vale, pues ya estaría. Todo esto, pues son las cosas nuevas, como siempre. Por cierto, ¿cogí ayer esto? Sí, ¿no? Vale, mañana, chicos, mañana completamos esto y nos dan 5 tickets, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Vale, mañana tenemos 5 tickets asegurados, ¿vale? Bueno, saberlo. Vamos a las quests. Y vamos a hacer el evento nuevo hoy, porque no hay otra cosa que hacer, básicamente. O sea, sí que hay, pero... Que me refiero así que tengamos a lo que tengamos que dedicarnos primero, digamos, pues es eso. No tengo ninguna tirada, obviamente en diamantes no llego ni de coña. Y en tickets, pues no lo sé. Tengo 6 y 2. 8. Me faltarían 2 tickets más, chicos. Necesito 2 tickets. Puede que aquí en el capítulo este nuevo nos den alguno por pasarnos alguna dificultad o algo, ahora veremos. Venga, vamos a hacer el evento nuevo. ¿Qué tenemos por aquí? Aquí seguramente habrá una tirada de ticket, ¿no? Sí. De hecho hay dos múltiples aquí, chicos. Hay que sacarse esto, obviamente, para tirar hoy. Y potis, tío, potis, 6 pociones, bien. Un poco más contento por las pociones que por otra cosa, tú. Que esta gente tiene el por 2, ¿no? Espérate, voy a mirarlo, no me fío. Se supone que sí, ¿no? Aquí está María. Aquí está este hombre. Y no está Kadak porque no tengo el personaje todavía, pero también saldrá ahora con el por 2. Que son los tres que tengo que subir ahora el tema de... De las maestrías, chicos. Me parece que María la tengo a la mitad. Me parece, ahora lo vamos a mirar, pero creo que me suena que sí. Ahora veremos.
Primero conseguir el personaje y tal, y ahora cuando hagamos esto, pues ya nos metemos en lo otro. Pero me suena que sí. Bueno, empezamos. Como siempre, con la conversación primera, pelea, y la siguiente conversación se nos une el personaje, y luego ya, pues peleas para conseguir el resto de cosas. Venga, me da igual. Ahí tenemos a Kadag. Que viene de la película Men Children. Este es, exacto, voy a decir Sephiroth, que este siempre quiso ser Sephiroth. Es como que es su líder o algo así. De hecho, en la película Men Children, si la veis, este tío se transforma en Sephiroth, ¿no? Su cuerpo, digamos que se transforma en el de Sephiroth, entre comillas. Como si el espíritu de Sephiroth lo poseyera. Y ahí está la pelea final con Cloud, que mola un huevo. Si no habéis visto la película, la aconsejo, es muy buena peli, ¿eh? Final Fantasy VII Advent Children se llama. Es muy chula la peli. Y sigue los acontecimientos, creo que eran 2 años después de donde acaba el 7, el juego, me parece. Venga. Y sale Zack también, sale Aerith en espíritu, claro, pues salen también, salen todos los personajes. Sephiroth. La banda sonora de la película. Esta canción es la de la película de Men Children. Este es el malo de la peli, obviamente. Dice, eres tú, hermano. Porque como Stack es un clon, ya sabéis, creado de parte de las células de este hombre, pues este también es un clon de él. Por eso lo dice su hermano. Dice, hermano, yo, ¿cómo estás con Tainer? Ayúdame, hermano, hay que acabar con Sephiroth juntos. Ah, bastante igual, pero venga, vale. No quiero saber nada de ti. Venga, me da igual, tío, si te vas a unir al equipo y ya está. Uy, se escapó Sephiroth. Hay dos más, junto a este. Lo que pasa es que han metido a este tío, pero hay dos personajes más que salen en la peli. Es un trío de malos. Que la pelea con ellos en la. Hay una persecución en moto, ¿no? Y hay una pelea en esa persecución con las motos y tal. Mola un montón esa pelea. Esa escena en sí, mola un huevo. Por eso os aconsejo que la veáis. Es muy chula la peli. Y las escenitas de peleas y tal son geniales. Sobre todo la de Sephiroth. La última es brutal, tío. Rollo en plan. Nivel 10, yo solo, obviamente. Rollo en plan. Para que os hagáis una idea, al estilo, yo qué sé, Dragon Ball, pero con espadas. Cortando edificios enteros y cosas así, ¿sabes? Sí, en plan exagerado, pues eso. Mola un montón. Y hay gente que tiene el tío al máximo, tío. Increíble, pero cierto, macho. Pero bueno, es normal. Yo me acabará pasando eso a mí también en un futuro. ¿Por qué? Porque llega un momento que intenté todos los personajes con todo y ya salga lo que salga me dará igual hasta que no metan algo nuevo, que es, entonces tendré materiales de sobra para subir todo del tirón al nuevo, ¿no? Y esa es la cosa. Llegará el día en que pase eso, chicos. Llegará el día. ¿Cuándo? No, sí. Tiempo al tiempo. Mira, la banda sonora de Final Fantasy VII también. De la peli, además. Es de la peli. Sí, es la de la peli. Pues la versión así en plan rockera basta, esas de peli. Bueno, la positiva es que me saco 200 diamantes, ¿no? No, 250 diamantes. Genial. Venga, ahora habrá una conversación donde ya se nos unirá el personaje, como siempre. Ahí está. Y ya tenemos el personaje, chicos. Ahora ya, pues habría que sacarle todas las cosas.
Que por cierto, hay que poner que ha salido un personaje nuevo aquí en la lista esta. Aquí. Son 146 personajes ahora. Aquí igual. Y guardamos, ¿vale? Ya sabéis que tengo esta lista aquí aparte para saber cuánto llevo del todo y tal. Lo hicimos hace poco. Saber cuántos personajes tengo completos y cuántos me faltan, mira. Al igual que LDs y BTs. Que ha salido una LD nueva, ¿no? De este hombre, es verdad, hay que sumarla. Espera, espera. 69 ya sería, madre mía. Tengo 35 de las 69 LDs que hay. Y 9 de las 21 BTs que hay, ojo. Ah, salió todos los personajes de Final Fantasy VII, menos Tifa. Tifa no ha salido. Venga. Todos salen en la peli también, ¿eh? Damn Children y pelean eso súper épicamente. Sale hasta el presidente de Shinra. Está muy bien la peli, yo lo aconsejo. Además, viene muy ahora al tipo porque va de una plaga a una enfermedad que se ha extendido y tal, y bueno. Por todos los acontecimientos, ¿no? Que hizo Sephiroth y tal en el juego. Y básicamente es como este hombre, pues, acaba salvando a todo el mundo, digamos, de la enfermedad. Por un montón. Es muy buena. La peli es muy chula, yo os aconsejo que la veáis. Y las peleas son chulísimas, tío. Y está muy bien hecha, ¿eh? Es bastante probable que lo metan en el remake. Todo en la parte de la película esta de Blue Children. No me extrañaría, pero si está, estaría en la última parte, ¿no? Del juego. Vale, aquí tenemos al personaje. 145 personajes, que es lo que hay ahora mismo en el juego, lo que he apuntado, ¿no? ¿Eh? Tengo 145 de 146. ¿Cuál me falta? Pues que yo ya puse el 145. Que yo sepa, no me falta ninguno, ¿no? A ver, según la lista. Espérate, abajo del todo, ¿cuántos son? Sí, 146. ¿Por qué no? Espérate. Ah, vale. No, no, son 145. Claro, es que no he contado que la primera fila de la lista es donde está puesto personaje, Bullsex, ¿sabes? Vale, son 145. O sea que eran 144 hasta ayer. Vale, pues entonces nada, ponemos en 145 y ya está. No me da cuenta, no me da cuenta, perdón, perdón. Ya decía yo, digo, no, digo 146, digo, no me suena que sean tantos, pero bueno, de momento, ¿no? Aquí en la global. Vale, son 145, vale, arreglado, por mí ya. Muy bien, pues ya tenemos a este señor. Vamos a por su espada y por su armadura. Primero la armadura, luego la espada, ¿no? Venga, siguiente pelea. Solo, porque nivel 20 lo hago con los ojos cerrados. Ti 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 te 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 te. Venga. Me cuesta creer que no nos hayan dado ni una tirada para el banner de este hombre, tío, gratis. Pero vale, ok. Bueno, volvemos a tener a todos los personajes en el juego, así que guay. Siguiente. Esta canción también es de la película. Es normal que hayan metido la banda sonora a la película, ¿no? Tiene que ver con el personaje todo el rato, pues es lógico. ¿Y el boss quién será? ¡Oh, Dios mío! Parecen camellos, tío, pero ven la cara, digo. Si le quita el ojo de en medio, parece un camello.
Bueno, pues nada, Squall, si quieres matarlos tú todos, pues nada, tú mismo, tío. ¡Fatiga! ¿Quieres matarlos todos tú? ¿Serás? ¡Hijo del va! Venga, siguiente, va, go, go, go. Go, go, go. Venga, tus 250 diamantitos que vienen muy bien. Al menos voy a conseguir un montón de diamantes. No voy a llegar a 5000, obviamente, pero me voy a quedar cerca. Posiblemente mañana podamos sacar diamantes suficientes para tirar una de diamantes, ¿eh? Una múltiple. Vale, vamos a tercera pelea aquí. En teoría, creo que esta debería darme la pieza de... La primera pieza de armadura de él, creo, ¿eh? No me hago mucho caso. Pero creo que sí. Sigue subiendo la dificultad, obviamente, pero bueno, como podéis ver, se pasa fácil. No cambio el equipo porque me va a hacer falta este equipo tocho ya cuando vaya la dificultad más arriba, pero bueno. El problema es que ataca primero Squall siempre. ¿Qué pasa si le pongo automático? Por saber. Es que como ataca siempre primero Squall, ¿qué más da, no? Si lo pongo en automático no toca. Tiene que comer los dos ataques siempre todo el rato, ¿veis? Pero hace el ataque más fuerte que tiene las tres veces. Desperdicia completamente este ataque, ¿eh? En automático. Se ha cargado básicamente los ataques del personaje, tío. Pero bueno. Mejor quitemos el automático y le doy yo tranquilamente así, porque si no, hasta mañana. Venga, última oleada. Si quiere esto. El boss. Bueno, parece que los camellos van a ser el boss de... Que va a salir siempre, ¿no? Aquí. Listo. Vale. Otros 250 diamantes y la White Cap, ¿eh? Sabía yo que la iba a dar ahora. Dame un segundo, voy a poner que la tenemos. Final Fantasy 7. Aquí estás, está de por el lado. Aquí, White Cap. De color verde. Vale, chicos, pues esto estaría. Aquí no podía ponerle yo el candado, ¿no? No, vale. Bueno, pues ya tenemos la primera capa. Ahora vamos a ir por la segunda y después el arma. Esa ya sería la última, digamos. Pero antes hay que comerse un par de conversaciones. Venga, como siempre, chicos, ¿cierto? Siempre es igual. Salvación eventual, ¿no? Por Tommy. ¡Ay, mira, Eris! Es verdad, Eris tampoco salió antes. Falta Tifa también. Creo que los demás ya han salido todos. Eris, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Cada... Esto me ha ayudado. Bueno, me... Me da igual. Pero no han puesto como un personaje... No sé, como que se une al grupo de los buenos, ¿no? Cuando realmente... A ver, que no es que sea el tío malo realmente. Lo que pasa es que está dominado por el Sephiroth. Pero... No sé. En la peli es el malo, no sé. Entonces debería de estar del lado de los malos. Pero parece que está de nuestro lado, así que... Pues vale. Pues mejor, no sé. Me parece correcto, ¿quieres que te diga?
Venga. ¿Lo mataremos hoy o se acabará esta historia hoy o no? Porque al paso que va con las conversaciones súper largas. Venga, vamos, todos juntos a vencer a Sephiroth. ¡Wow! Eres un idiota, le dice. Pero acepto tu ayuda, sígueme, dice. ¿Qué es para hoy, tío? Venga, vamos. Madre mía, conversaciones más largas, por Dios. Y sigue, madre mía. Parece que a Eris le recuerda a su madre. Por eso lo ha ayudado. Me da igual, tío. Su madre es Genova, o sea. Final Fantasy VII. Cuatro oleadas. Venga, solo. Nivel 40 me lo paso. 2100 diamantes tengo. No voy a llegar a 5000, creo, pero me voy a quedar cerca, bastante. Bueno, depende de cuántas peleas quieren también. Pero bueno, si dan 250 diamantes en cada pelea, pues guay. Segunda oleada, por favor. Vamos. Hombre, le toca a Cloud. ¡Wow! No me lo esperaba. Por fin, ataca a otro. Siempre estaba atacando a Squall, tío. Me estaba poniendo los nervios. Que atacara siempre a Squall, ¿sabes? Otra vez Squall para variar. Con esto. Wow. La otra vez, tío, si es que no hay otros. Pues hemos ganado. Ahí está la segunda capa. Pues nada, queda el arma solo. O sea, nos quedará un par de peleas, si acaso, ¿no? Para acabar este locurón. Nivel 50, bueno, nivel 50. Nos queda todavía otra conversación más, creo yo. Dale, venga, vamos, dale, dale. Musiquita que ya te la sabes. Venga, dale, vamos. ¿Y usted?
Te he dicho la primera vez que lo vemos, ¿no? Mola. Mola, dale. Dale, Cloud. Oh, vaya, no esperaba este boss, que va. Uy, lo deja automático, bueno, da igual. Está muerto ya, seguro. Los dos. ¡Hemos ganado! Venga. Dame mis 250 diamantes, tío. Oye, el arma mandado. La mandada la Anisher esta, ¿no? No me he fijado, pero creo que sí, ¿no? Anishow, ¿no? Supongo que es la peor arma que tiene este hombre. Siempre da la peor, así que voy a ponerla en verde, ¿eh? Pero en teoría sí, ¿no? El Danny Show. Oh, estoy yo flipando. Vale, chicos, ya que empieza lo bueno, vale, hay que llegar aquí. Aquí, que es donde ya conseguiríamos esto para las tiradas y tal, y ese es nuestro objetivo. Pero mira, tenemos aquí 250, 250, son 500. Tenemos 1000 diamantes aquí, ¿eh? Todavía por delante. Y ya por aquí, si hago algo de esto, pues. Vale, pues nivel 70. Quiero ver un momento el personaje nuevo que está aquí. Esta es la Nisou, ¿no? Nisou, correcto. Con el candado. Se la equipamos. Vamos aquí. Vamos a ponerle a esta capa, por ejemplo, el candado. Y se la equipamos. Bien, que no os quería usar el personaje ahora mismo, pero que está ahí. Vale, chicos. Uy, este hay que jugarlo en grupo, pero me da igual. Lo voy a jugar yo solo. ¿Por qué? Pues, dos cojones. Me sobran las pelotas para esto. Bueno, creo yo la room, la habitación. Reclutar a quien me dé la gana. Y venga, dale, sí, me da igual. Lo voy a jugar yo solo. Nivel 70 me lo paso, me con los ojos cerrados. Espero, no sé. Si me equivoco, me revientan, ¿eh? ¿Te imaginas? Sería muy triste eso. Pero triste, triste. Además no poder, loco. A ver. Pieza Cloud, ¿no? Podemos hacer esto y reventarla. Venga, vamos a empezar con esto, va. A ver, con este ataque casi que los mato a los dos, diría yo, pero bueno. Ah, aguantan más, fíjate. Más de lo esperado, pero bueno, tampoco mucho. ¿Cómo se nota con la canción de la peli? Venga. Vale. Con esto yo creo que lo matamos ya, pero bueno. No. No esperaba que saliera volando, pero está muerto ya, en teoría. Somos unos pro. Somos unos. Uy, uy, espérate, que aquí hay 400. 500 diamantes. Ojo, que a lo mejor hay 2000 diamantes en lugar de 1000, ¿eh? Y
Y a lo mejor puedo sacar de los artefactos comprando también 1200 diamantes. A lo mejor puedo tirar hoy una múltiple de diamantes, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando. Que no lo sé, ¿eh? Pero seguramente sí, digo yo. O no, no lo sé. Estoy un poquito en duda. Venga, dificultad 100. Debería poder pasarlo también sin problemas con este equipo. Creo. Esta tengo que jugar yo por cojones, así que sin ayuda de nadie. Así que me gusta, ¿no? Voy a tener que jugar yo. Aquí deberíamos empezar a ponerme el apoyo de alguien por si acaso, aunque no creo que me haga falta, pero bueno. Más vale prevenir que curar, ¿no? Como se suele decir. Además son varias oleadas, no me hace ilusión, pero bueno, es lo que hay. Vale, chicos, da otra vez, Carmelia. No me queda otra. No sé si hacerme esto o hacer ya el otro ataque tocho. A hacer este, venga, por cambiar. Vale. Esta gente aguanta más de lo esperado, chicos. Pero vamos a hacer así. Ah, pues vamos a hacer esto, sí. Para ir metiéndole ya a este el ataque tocho. ¿Por qué no, verdad? Vale. Quería oleadas, ¿no? A mí a ver si sale el boss ya, ¿no? Se me ha quedado vivo de verdad. Bueno, lo dejo en esto, venga. Vale. Vale, chicos, aquí esta es la última oleada, ¿no? Aquí es donde hay con todo, hay que ir con todo, así que vamos a empezar con esto. ¿Por qué no, verdad? Es poco, pero bueno, vamos a darle. No es que la vaya a hacer mucho daño. Vaya, crítico. Intentar matar a este lo más rápido posible. Si podemos dejar a uno muerto ya, mejor, ¿verdad? Los críticos.
Tengo la invocación también ahí, así que no hay problema. Vamos a echar patas un turno, por si acaso. Vale, chicos. Azraex, ¿por qué no? ¿Verdad? Vale, hemos matado a uno, ¿no? ¿Qué hacemos con este hombre, tío? Tengo a Terra, ¿no? No he usado Terra. Venga. ¿Por qué no? Ataca normal. Ataca normal. Vale, chicos, Terra, Terra. Vale, tiene 20.000, pero yo creo que ya lo reviento, ¿no? Incluso con este ataque. Creo que hemos ganado, ¿no? ¿En serio no lo he matado, tío? No me fío, ¿eh? Es el caballo de cebolla por si acaso, que podría haber hecho la BT también, os lo digo, ¿eh? Pero bueno. Es que no me fío, tío. Y sigue el tío, ¿eh? 12%, ojo, ¿eh? ¿Cómo aguanta, no? Está aguantando más de lo que pensaba, tío. ¿Pero tiene que hacer la BT o qué? No, no, ya decía yo. Digo, coño, como estaba aguantando un montón, ¿eh? Por un momento me he preocupado enormemente. ¿Sigue vivo? Pero si le acabo de meter ahí una hostia que flipas. Me lo ha matado, anda. Ah, que le estoy quitando dos de vida, uno de vida, ¿por qué? No estoy haciendo nada, ¿eh? Dale, Clau. Está muerto ya, ¿no? Dime que sí, por Dios. Hombre, gracias, madre mía, ¿eh? Que no sé por... Hay veces que le quito uno de vida, dos, tres, no sé por qué. Pero creo que es porque a lo mejor los ataques de Garland no funcionan aquí. A lo mejor Garland no es el mejor personaje para usar aquí, ¿eh? Cloud hemos visto que sí. Me preocupa esto. No lo digo para ahora, sino para cuando juguemos la múltiple. O sea, la que jugamos con la peña. Vale. Otros 500 diamantes siempre son bienvenidos. Siguiente misión, chicos. Vamos allá, venga. Que ahora viene ya la jodida, ¿no? Sí, ahora hay que pasarse esta por cojones para ya jugar con la gente esta, que es la que hay que farmear, ¿vale? Para poder sacar ya la múltiple de aquí, las dos que hay. Está la cosa jodida, ¿eh? Pero venga, va. Ahora me estoy planteando seriamente si meter a este hombre en el equipo, ¿no? Porque hemos visto que no hace mucho según cuando ataca, ¿no? ¿Y a quién meto? ¿Puedo meter al caballo de cebolla? ¿O a este? ¿O a Terra? Hombre, Firion también puede ser interesante. La verdad es que sí.
Vamos a probar así. Si en caso de que me revienten, pues nada, pues cambiamos. Vamos a meter aquí, ahora sí que sí, a este que está bufado, por lo visto es que está brillando, eso es que tiene aquí ventaja. Y además tiene la BT, tiene el arma, todo, venga, va. 5 oleadas otra vez. Jo, ¿qué pasa con las oleadas, tío? ¿Cómo se pasan, no? Vale. A ver si me la puedo pasar sin que me maten a nadie. Debería de poder, en teoría, pero bueno. Vale, primera oleada se ha pasado. Vamos a la segunda, venga. Segunda oleada. ¿Quién ataca? Tú, vale. A ti creo que deberíamos de ir poniéndote esto para que lo tengas ya para cuando llegue el boss. Se mueren, ¿no? ¿Se mueren? Sí, vale, venga, tercera oleada de 5, va, venga. Esta gente ya aguanta un poquito más. Ah, dale, Klaus. Yo con la Squall, confiamos en ti. Aguantan mucho más, eh. Llega a estar uno de estos para echar para atrás que no ataquen. Que yo creo que con los otros me da tiempo matarlos antes de que ataquen, pero no sé. Y meter uno de estos ya. Vamos a meter este, va. Esto quita mucha vida, ¿eh? Seguramente los mate. El otro está muerto, el de la derecha, y este casi casi, ¿no? A 11%, vale, guay. Ese se ha muerto, tal y como yo pensaba que iba a pasar. Vete con esto, venga. Está muerto, ¿no? Vale, chicos, murió. Cuarta oleada ahora, que todavía queda esta. Vete con esto otra vez, que matas a los dos, ¿no? ¿Y al otro por qué no lo mata? Si le ha quitado. ¿Lo habéis visto que le ha quitado? Ah, pues nada. Vamos a aprovechar con Squall para ponernos lo del. Venga, sí. Vamos a aprovechar. Mira, no ha venido mal, ¿eh? No ha venido mal. No hay mal que por bien no venga. No es necesario que le meta. Vale, ahora puedo hacer. Puedo ponerle el debuff a uno de esta gente para que no ataque con Cloud, ¿eh? Ojo. Eso viene muy bien, obviamente. Vale. Ahora viene lo difícil aquí. Y vamos a empezar sin contemplaciones, ¿vale? Lo primero, vamos a usar al caballero cebolla. Un plante agua ahí si pones a Cloud o a Garland, y al final puesto a Garland. Vale. Otra vez. Vale. Mete la ex. Mete la BT. Vale,
Vale. Vale, ya tenemos más o menos igual de vida, así que guay. Dale con esto. Creo que los debería poder matar sin problemas, pero no sé, tampoco quiero cantar victoria. Creo que a este lo voy a matar ahora con el ataque, ¿no, BT? Creo que sí, debería de poder en teoría, pero no sé. Bueno, si se pone esto del 25.000, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor se ha puesto ahora lo de que no le quito vida apenas. De marcar a este por si acaso, pero bueno. Le quito uno, ¿eh? De vida. ¿Veis? Uno. ¡Qué putada, tío, lo que me acabo de hacer! ¡Qué cabrón! ¡Qué putada lo que me acabo de hacer, chavales! Qué putadón me ha hecho este ahora aquí, ¿eh? Pero putada. Voy a intentar evitar que ataque, que tengo lo del más, ¿veis? A ver si podemos poner el debuffo, pero que sí. Vale, no ataca, ¿eh? En el siguiente turno. El B. El A sí, ojo. Este es Squad. Vale, Squad. Me gustaría matar a este hombre, sinceramente, pero bueno. Dime que lo matas. A ese de la izquierda. ¿Lo has dejado 1%? Ah, vale, lo ha matado bien, guay. Vale, coño, tengo terra. No me acordaba. Madre mía, que palizón la ha metido Terra, ¿no? Creo que Terra aquí la haría bastante pupita. Vale, este ataque que voy a hacer ahora no le va a hacer nada de daño. Porque este turno no le hace nada. Así que le voy a meter con un ataque... normal. Vale. Eso sí le hace, ¿no? No. No sé por qué no le hace el ataque tocho, pero vale. Vale. Me tengo que meter con esto. Lo que pasa es que no sé si le voy a hacer daño, tío. Es que hay veces que le haces daño y veces que no. No sé por qué. ¿Veis? Hay veces que sí y veces que no. Y no sé el por qué. Hay veces que le quitas un montón de vida, a veces que no le quitas vida. En este caso, no le he quitado nada. Se supone que ahora sí. La Terra sí le ha hecho algo de daño, ¿veis? Creo que es por lo que es. Hay que darle con ataques mágicos, puede ser. A ver si esto lo mata, yo qué sé. Sí, ¿no? Sí, son ataques mágicos los que le hacen daño. Y tampoco, ¿eh? Vale, vamos a hacer... si me sale bien esto, que lo acabo de hacer precisamente para lo mismo. ¿Dónde está el más esto? Para que no ataque. Vale, no ataca, genial. Por si acaso, más que nada. Ataque con esto, que si lo mato, venga. Vale, para la otra vez.
3%. Yo qué sé, tío, es que no le hago nada, pero va. Vete para atrás, anda. Si evitamos que ataque, por si acaso. Vale, parece que Cloud sí que quita pupa, ¿eh? Hace bastante daño, así que Cloud es la estrella aquí. O sea que cuando vaya a jugar jugando con la gente, tengo que jugar con Cloud, ¿eh? Porque esta gente no le hace lo que tiene que hacerle. Si ataco con esto, ¿qué pasa? Madre mía, cómo aguanta el bicho este, ¿eh? Si le meto con esto, ¿lo matas? ¿1000 de vida solo? ¿En serio? No le hace nada, ¿veis? Pero sin embargo, Cloud sí. ¿Y esto qué? ¿Esto le hará? Esto es mágico total. Esto no, no hace ataque físico. Está uno, tío. Es que es increíble. Es los críticos, ¿no? Lo que le da el daño. Parece que sí. Son los críticos los que le hacen daño de verdad. Son los críticos, ¿eh? Parece, bueno, no sé. Pero Cloud aquí tiene ventaja sobre él. O sea, tengo que jugar por cojones con Cloud en... ahora con la gente, ¿eh? Porque que si no me lo revientan, tío. Es que no... O sea, los otros no hacen nada, básicamente. Pero bueno, me lo ha pasado sin problema ninguno. O sea, guay. Me ha costado un poquillo, la verdad, pero bueno. Estos bichos son jodidos, ¿eh? Vale, hemos conseguido llegar al objetivo, chicos, que es esta pelea que vamos a hacer ahora, que vamos a jugar una o dos veces para poder comprar las dos múltiples y las tiramos ahora mismo. Mira, casi, 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 ¿veis? Lo que os decía, me voy a quedar cerca de los 5000 diamantes. Van a dar 500 ahora aquí. Para esto ya sí es jugar con gente. Voy a ser yo el host primero, para ganarme los diamantes, por supuesto, y puedo ir con Cloud. Espérate un momento, vamos a cambiar el equipo... Aquí está bien, venga. Es que no sé qué ponerme, tío, de compañero, porque claro, como bueno, Cloud hace daño, pero esta gente. Vamos a tener cual. Como tienen que cogerme el primero, estos dos dan igual, así que vamos a hacer esto. Vamos a hacer el host. Y vengamos allá, chicos. Tenemos gente, cualquier persona. Y a ver, hay que esperar que entre gente, ¿vale? Ahora sí que sí. A ver si podemos hacer algo útil, tú. Venga. Que entre gente, por favor, rápido. Dime que sí, tío. Es temprano, ¿eh? A esta hora no suele entrar mucha gente en el multiplayer, porque... Cuando entran es cuando es aquí las 9 de la noche, por ahí. Ahora mismo son es la 1 de la tarde, ¿sabéis? O sea, que es normal. Hasta la 1 por ahí, o sea, hasta las 9 de la noche, de 9 para arriba, 10, 11, 1, 12 de la mañana. Pues eso es cuando aquí esto está a tope. Pues parece que es cuando la gente juega en ese país más. Pero aquí, en otros países me refiero. Pero aquí, como podéis ver, a esta hora, pues cuesta que entre gente. Necesito que entre gente, ¿eh? No puedo jugar a esto solo. Venga, o sea, como poder puedo, pero no es aconsejable. Hey. Y ahora necesito que entre alguien más. Ahí está. Pues venga. Ready, vamos. Vamos a Aquafuel, ahí está, vale. Vamos a ver, chicos, parece que este tío es la clave aquí, ¿no? Lo estoy viendo que usa mucha gente, los dos. O sea que este tío aquí a lo mejor tiene ventaja, ¿eh? Interesante.
Es directamente el boss, ¿no? Vale, va, perfecto. Voy a empezar con lo más fácil. La BT. Toma por culo. ¿Qué pasa? ¿Si soy yo algún problema? Creo que es la mejor opción, empezar con la BT y ya está. Y ya está gente que remate luego. Vale. Subí, subí de ataque. No, no lo gastes, súbelo. No gastéis los 9000 de daño. Eso es lo que tienes que hacer, subirlo. Y ahora lo iba a hacer otra vez para que hagáis el ataque tocho. Ay, Dios, que no aprendéis. Vamos a marcar a este. Y bueno, vamos a hacer este también acá. Ahora lo hace al revés el otro, ¿sabes? Vale. Mira, este ya no ataca en el siguiente turno. Y a meter el anilático. Al menos uno de ellos está muertísimo, algo es algo. Bueno, chicos, yo he empezado así. Lo dejo al 32%, no se pueden quejar, ¿eh? Que casi lo he matado yo solo. Y porque el otro se equivocó y atacó en lugar de darle un golpe para conseguir más puntos. Que si no hubiéramos hecho, se hubiera quedado más bajo de vida, ¿eh? Seguro. Este tío me encanta porque hace invocaciones, tío. No es el mejor momento para usar ese hombre ahora, la verdad, papá. Mola el ataque este, ¿eh? Y os recuerdo que este tío lo tengo entero, ¿eh? Solo tengo que chitarlo. Pero tengo el poderío. Ah, mira, por eso usan a este, porque le quita directamente el poderío. Ah, amigo. De todo se aprende. Pues es interesante eso, ¿eh? Yo lo que pasa es que ese tío todavía no lo tengo entrenado, si no... lo podríamos meter también, de compi. ¿Sabes qué? Dale. Esta gente tiene mucho poderío ahí acumulado, sobre todo el de 50.000. Tú no, pero el otro sí que le puede meter fuerte, dale. Ahí, estupendo. Venga, ya era cuando atacar luego y hacer que no ataque durante un turno. Ahora es cuando tenías que pedir tú a tu compañero, pero no acerca. También le. Ahora, con este también vale para quitarle el poderío, vale, guay. Bueno saberlo. Hemos ganado ya. Ah, que lo mato yo. Lo voy a matar con este ataque y por si acaso le pongo el debuffo de que no ataque. Pero ahora hemos ganado. Bien. Good game. Gracias. ¡Hala! Mis 500 diamantes, genial. Y a ver qué me dan aquí, que es lo que me interesa. Esto es lo que me interesa. Vale, a ver si tengo para comprarme las dos tiradas, que no creo, pero bueno, seguramente habrá que jugarlo una vez más, pero bueno. Venga. Ok. Ahora hemos aprendido una valiosa lección. Sabemos que este te vale perfectamente para quitar eso, y también podemos usar al Metileón de apoyo, que también le quita lo del ataque tocho a estos dos. Bueno saberlo, ¿eh? Buenísimo, de hecho. A ver, ¿puedo comprarme las 9 de estas? Ni de coña, ¿no? No, pues tengo 400 y necesito 800. Hay que hacerlo una vez más, chicos. Esto sí que puedo comprarme los 12. Tengo alguno, tengo cero, ¿no? Claro. Vamos a repetir una vez más. Pero esta vez entrando en una partida de alguien. Obviamente.
Me gustaría comprar todos los tickets, tío. Estoy ready, tío. Este tiene el que tiene que tener, nosotros no. Pero bueno, venga, va. Voy a hacer lo mismo, la BT para quitarlo del medio rápidamente y quitar toda la vida que pueda y punto. Pero antes ataca al otro porque, como en la partida de él, ataca primero a este señor. No, ah, no, mira, ataca al otro, fíjate. Muy bien, me toca. Del tirón. Ni me lo planteo siquiera, chicos. Esto es así. Vale, hacemos esto. Coged puntos, coged puntos. Vamos, cogedlos. No lo uses, tío. Coge puntos, cojones, que tienes 14.000 nada más, que es muy poco. Haz como este, un ataque y le metes y te pones con 50-60.000, tío. Este tío no tiene ni puta idea, ¿o qué? Es que me da coraje cada vez que veo que atacan y no hacen lo que tienen que hacer, ¿sabes? ¿Ahora qué? No, ahora con el mismo ataque, ahora que le vas a quitar 2.000 de vida ahora. Podría haberle quitado 40.000 y pico como este y lo habíamos dejado reventadísimo a este tío, pero como no. Porque no eres muy listo, pues eso. Lo dejo sin que pueda atacar. Sí, genial, le hemos metido el debuffo. Parece que con la BT le metemos siempre el debuffo, así que guay. Bueno, pues este tío va a acabar igual que antes, ¿no? 30 y pico% de vida, supongo. De hecho, creo que ha acabado peor, ¿no? ¿Se ha quedado al 20 y algo? Mira, el 22%, chavales. ¡Madre mía! ¡Qué hostia! ¡No le metí! Ahora, no os quejaréis, ¿no? Mirad, ¿eh? Lo he matado casi yo solo, ¿eh? Hay que matar al de la derecha antes de que se ponga sus mierdas, tío. Ya se la ha puesto. Pues quitársela. Quitársela ya. Venga, tío. ¿Cuánto tengo? 36.000. Pues sí, le doy, ¿vale? Si tuviera 2.000 o 14.000, pues no. Le atacaba para coger puntos para la siguiente vez. ¡Pero no lo hagas dos veces! Mira la invocación, ¿veis? ¡Qué guay, tío! Cómo mola el... la mega flama de Bahamut. Bueno, parece que este tío ha dicho, voy a pasármelo yo solo, ¿vale? Pues nada, pues pásatelo tú. Me encanta la vida, ¿eh? No importa lo más mínimo. Si te lo quieres pasar tú solo, allá tú. Estaría bien que lo lanzaras para arriba porque estamos a tope, ¿eh? Hemos ganado ya, ¿no? ¿Ahora qué haces, campeón? No, no, ¿ahora qué haces? Venga. No, venga, ¿ahora qué haces? No sabes qué hacer, ¿no? ¿Eh, tío? ¡Se ha ido! ¡Se ha ido! ¿En serio? ¿Serás un... pero tío, ¿por qué te vas? O sea, ¿qué pasa? ¿Que se ha dado cuenta? No puede matar al bicho y yo me voy porque soy un normal. Tío, ¿en serio? ¿Si está muerto? Pasa el turno, lo matamos nosotros y ya está. Vaya tela, colega. Se ha ido porque ha visto que no puede matarlo. ¡Flipa! Dale, dale, dale la hostia. Métele, métele la hostia. Métele los 70.000 de daño. Ahí está. Este no, este ataca normal, pero saca un 5% de vida ya. Es increíble, la gente es un normal, tío. Está el bicho medio muerto y en vez de pasar el turno dice, hombre, voy que no lo puedo matar yo, que si no lo mato yo no mola. Vete a la mierda, tío. Mátalo, pasa el turno, colega. Qué tío más tonto, de verdad. En serio, hay gente muy subnormal. Está el bicho muerto y se va porque dice, es que no lo puedo matar.
llevas tanto de verdad. Mira, al final ha matado el otro manejándolo a él, ¿sabes? ¡Ay, qué tío más tonto! Hombre, a lo mejor se le ha caído la conexión, puede ser, ¿eh? Puede ser, por lo que sea. Pero si se ha ido queriendo, acaba de hacer el subnormal, tío. El problema de haberse ido es que ahora no me van a dar tantos puntos aquí, cojones. Quiero que me da coraje, ¿veis? Porque no me cabía dos en lugar de tres. Esto es injusto. Implica que tengo que repetir la pelea. ¡Qué asco! ¿Por qué te vas, tío? Es que se ha ido cuando ya estaba muerto el bicho. Es que estaba muerto, tío. No podía haberse aguantado. Pasa el turno, cojones. Si no sabes qué hacer, pasa el turno, tío. Bueno, tengo los 800. Vale, llego. Hemos conseguido el objetivo. No hay problema, menos mal. Menos mal. Te vas a escapar por eso. Vamos. Me cojo los 9. Cojo los 9. O los 12, perdón. ¿Cuántos tickets tengo? 21. Genial. Maravilloso. A ver. ¿Qué me interesa coger aquí ahora mismo? Primero que nada, los diamantes serían interesantes, obviamente, son 300 diamantes. Me pondría con casi 5.000, pero creo que como hoy voy a hacer esto, pues me interesa más sacar pociones, así que voy a coger todas las pociones que pueda. Es que me van a hacer falta ahora, chicos. Vale, tenemos las pociones. Vale, pues ya con esto vamos a comprar los diamantes, que esto sí que puedo pillarlo con los de oro. No puedo coger esto, pero lo cojo luego, no os preocupéis. Y esto tampoco puedo. Estas dos cosillas me interesa cogerlas. Obviamente me interesaría coger esto también, a ser posible, pero... Primero voy a coger esto. Con los de oro me refiero. Y ya no hay nada más que me interese, aparte de las piedras esas rojas, ¿no? Correcto, vale, pues nada. Pues solo tengo que jugar este evento un par de veces más, diría yo, o tres, para conseguir esto y conseguir pues, todo lo que pueda de esto con lo que gane de oro. Realmente lo que me interesa son estas dos cosas y luego ya está. Voy a coger todo lo que pueda de aquí, que solo puedo uno por lo visto, pues nada, pues uno. Son cinco piedras, buenas son. Vale, como tengo que jugar todavía este evento una... Dos, tres veces más. Tengo que jugar esta pelea tres veces más para coger los 5.000 puntos. Con esas tres veces yo creo que consigo lo suficiente de plata para coger... Pues ya digo, el diamante y esto, que es lo que me interesa, y ya está. Y ya lo que me sobre, pues lo gastaremos mañana en esto y lo que sea. Y ya está. Y podemos dar por concluido este evento de momento, ¿vale? En cuanto a los diamantes, me faltan 400. Vamos a cogerlos, obviamente, no os preocupéis. ¿Por qué? Porque puedo venirme aquí y estoy convencidísimo de que han puesto artefactos de los tres personajes abajo... Y me van a dar diamantes por pillarlos, ¿verdad? De hecho han puesto, mira, han puesto 2, 3, 4, 5, 6... 6 personajes, esos son 1200 diamantes. ¿Veis? Y tengo 200 y pico de esto porque he estado farmeando estos días que no he podido hacer nada. Precisamente para cuando pasara esto tener de estos de sobra y no tener que preocuparme. Pues van 2, con este van 3... Con este van 4... Con este van 5. Y con este van 6. Vale, chicos, pues ya estaría. Son 1200 diamantes que me hagan ahora mismo. Y llego a 5000, por tanto tengo unas cuantas tiradas hoy con la tontería. Más lo que me hayan podido dar por hacer el evento, que no sé si me lo han dado algo, ¿no? Parece que no. Son los diamantes, ¿no? Ah, no, sí que manda cosas, ¿eh? A lo mejor manda tirada. A ver, crucemos los datos con madera, a ver si manda tickets. A ver si suerte. Y... ¡Sí! ¡38 tickets, tío! ¡Wow! Y 1700 diamantes. ¡Madre mía! Bueno, y esto ya manda un montón. Joder, qué bien, tío. Bueno, esto. 38 tickets, tío. ¿Cuántos tengo? Que me falta uno para tener 60. Lo voy a coger del cactus. Qué bien, ¿no? Pues tengo 6 múltiples en tickets y una en diamantes. ¿Qué vamos a hacer? Pero que ya. Voy a comprar el ticket de aquí rápidamente. Mañana tenemos, no os preocupéis que mañana voy a sacar de los tres personajes del por 2, voy a sacar los tickets y diamantes. Es decir, mañana tendremos son, ¿cuántas eran? 7 y 7, 14. ¿No? No, mentira, 7 y 7, 14 no. Son 7 y 3. 7 y 3, 10. 10 múltiples vamos a tener mañana, puede que 11.
Ya veremos. Pero mínimo 10 múltiples tenemos. Qué guay. Vamos a tirar, chicos. Que ya hemos acabado por hoy todo lo que tenemos que hacer, entre comillas. Vamos al lío. Tiradas. Ay, Dios. A ver si suerte me sale algo épico. A ver, tenemos el banner nuevo. Que no tenemos tirada gratuita, como no. Pero bueno. Aún así lo vamos a tirar aquí. Porque quiero la LD. Y la ex de este tipo. Es principalmente la LD. Una vez que me saca el LD aquí, ya me pongo a tirar aquí para sacar todo lo de este hombre, ¿vale? Pero principalmente necesitamos la LD porque la BT ya la tenemos, así que. Y la de este también. Así que vamos allá. Primero que nada, vamos a comprar el aumento de inventario, que no se nos puede olvidar. Faltaría más. Tengo diamantes para luego, que hay que invertir, ya os recuerdo, 200 diamantes. Tengo, ¿no? Sí que tengo. Vale, pues nada. Usemos dos con madera. Y vamos a tirar aquí, a ver si me sale el LD de este tío. Venga, la simple, primero que nada. Venga, dámela, tío. Dámela ahora mismo y triunfo. Y. ¡Oh, qué pena! Dame la LD. Dámela, tío. Dámela. Y. ¡Oh, bueno, basura! Me lo esperaba, obviamente. Y bueno, tenemos 6 intentos de sacarme la LD aquí y un séptimo con el tema de los diamantes. Que espero que me salga con los tickets. A ver si me sale la primera ahora y puedo tirar el resto al otro banner. Sería lo suyo, ¿eh? Venga, vamos, tío, del juego, tío. Dame la LD, porfa, porfa. 3, 2, 1. Dámela, tío. Dame la LD. Dámela, tío. Dámela. Oh, no sé el amarillo, pero me la puede dar. Dámela. Dime que sí, venga. 1 de 10. 2. A ver la suerte si está con nosotros hoy. 3 de 10. 4. Vamos, dame algo. 5. 6. Si no sale plata, malo, ¿eh? 7. Vamos mal esto. 8. Pinta tirada mierder. 9. Y tirada mierder, ¿no? No, hay algo. ¡Ojo, ojo, ojo! Oh, un arma de viento. Bueno, al menos manda algo de oro. La de 15. Para venderla. Bueno, pues la vendemos. Venga, segundo intento. Dame la LD, tío, porfa. Dime que sí, tío. Dime que sí, sale amarillo, amarillo. Oh, qué pena. Dame la LD, tío. Dámela. Quiero la LD o la X de 9, tío. 3 de 10. Venga. 4. 5. 6. 7, 8, ¡ojo! ¡Ay, mierda! ¡Y! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Qué pena, tío! A ver, esta que para venderla también, ¿no? Claro. Pues me falta. Esto es un break. Bueno, un break de Barret. Vale, guay, yo qué sé. Oye, puede ser. Creo que con esta consigo los tres breaks, ¿eh? Creo que sí. Ahora miraremos. Bueno, segundo intento, nada, vamos al tercero. Venga, tío, porfa, dame la LD, Dios del juego, te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico. Dime que sí, tío, vamos, amarillo, amarillo, amarillo. ¡Ojo, ojo, amarillo! Vamos allá, dame la LD, tío, solo quiero la LD. A ver, una de 10, venga, dámela. 2, la LD de 9, 3, porfa. 4, vamos, de 10, 5, vamos, suerte. 6, 7 de 10, y vamos, 8. Dame la LD, dámela. Dame la LD de 9, dámela. No, eso no, ahora, la LD. ¡Oh, no! Esa no, tío. La de 9, la de 9, coño, no, la de viento. Hombre, me viene bien, pero tío, dame la otra, colega. Ahí está la ex, por cierto, no la LD. Y además la tengo que vender también, qué bien. Bueno, pues con esta es la que me acaba de tocar también, ¿no? ¡Qué putada, tío! Dame, si no me vas a dar la LD, al menos dame la ex de 9, que también me falta. No la de esta mujer. Pero bueno, venga, siguiente intento. Venga, tío, dámelo, porfa, dime que sí. 3, 2, 1, porfa, tío. Dime sale amarillo otra vez. Oh, qué pena. Venga, tío, dame la LD, porfa, dámela. 1, 2 de 10. Venga, 3, 4, 5. Dame la LD, tío, de 9. 6, 7. Ojo, puede salir algo. 8, dámelo. 9, y. Dámelo, dámelo. Dame la LD, dámela. Ah, deja de darme cosas de viento, tío. Que me está dando todas putas armas. ¿Me quieres dar las armas del otro? ¿Qué pasa? ¿No existe el otro en el banner o qué? Madre mía. Bueno, pues nada, otro intento más. Venga, 3, 2, 1, porfa, tío. Dime que sale amarillo. Y. ¡Oh, qué pena! Venga, dame la LD, tío. Dámela, venga, va. Por lo menos la X de 9, tío. 2 de 10, venga. 3, 4. Vamos, suerte. Vamos, 5 de 10. Vamos, 6. Va mal. 7, bueno, puede que salga algo. 8. Ojo, 2 de oro, dame la LD. No, dame la LD. No, tío, me ha dado dos veces la arma asquerosa esta, que la tengo ya subida. ¿No? No, no, no la tengo subida, ¿esta cuál es? Ah, vale. La otra arma la tengo subida y esta no.
Pues ojo que a lo mejor con las dos lanzas estas que me acabas de dar puedo, tengo el break completo, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Venga, más dos cosas de este. Ahora dame la LD de este tío y la ex. Y ya triunfo. Venga, dime que sí, porfa. Venga, tío, ahora es la buena. Dámela ahora, tío. Ahora, venga. 3, 2, 1. Dime que sí, tío. Dame la LD. Amarillo, amarillo. Oh, qué pena. Dame la LD o la ex de él, tío, de Nine. Venga, 1 de 10. 2. 3. Vamos, tío, dámelo. 4. 5. Dámela, tío. 6. 7. Puede ser a cargo, ojo. 8. Dámelo. 9, dame la LD, dámela, dámela, dámela. No, deja de darme cosas de viento, tío. Qué asco me das, viento, cojones, pesadez de viento. Todo de viento, cojones. ¿Quieres darme cosas de este, tío? ¿Qué pasa? ¿Que no está o qué? Todo de viento, macho, pesadez. Bueno, me quedan los 5.000 diamantes que no sé si invertírselo a este banner o a este, sinceramente. Bueno, esto se va el día 21, tengo aquí un huevo para que se vaya este banner, así que vamos a tirar aquí. Venga, cruzamos los dos, toco madera, último intento de hoy. Dame la LD, tío, de este hombre, pocho. La LD y la X, que es lo único que quiero, tío. Deja ya de darme cosas de viento, cojones. Venga, último intento. Porfa, Dios del juego, dame la LD, tío. 3, 2, 1, porfa, que salga amarillo, tío. Porfa, 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 porfa. Vale, amarillo, ojo, eso es bueno. Vamos allá, venga. Dámelo, tío, es la buena. Una de 11, venga. 2, dámelo, tío. 3 de 11, dame la LD, tío, de 9. 4. 5 de 11, venga, tío, ponte plata, por Dios. 6, vale, venga, vamos, va bien, va bien. 7, dame la LD. 8, dame la LD. Ojo, dame la LD. No, la LD de este tío, la LD. No, eso no, la LD. No, no, mierda, tío. Oh, qué putada, mal otra vez la puta ex de este. Que no quiero la de viento, qué cansina es con viento, tío. ¿Quieres dejar de darme armas de viento? Bueno, esta arma confirmamos de que la subo ya porque me han dado dos. Y con esta tres, en caso de que no la tuviera, o sea, no tuviera ningún break, está subida al máximo. Y esta creo que también, porque me han dado tres veces. Cago en la leche, tío. Todas putas armas de este. Me cago en la... Es que es asqueroso. Me ha dado todo el rato cosas de este, tío. Me ha dado solo dos veces armas de este. Y la misma lanza las dos veces, tío. O sea, me ha dado dos veces esta lanza y una tercera aquí. Increíble, macho. Es como si no existiera el personaje este, ¿o qué? Macho, que las probabilidades son las mismas, ¿no? ¿O qué? Tío, es que me cago en la leche. Es que mira, acá hay tres armas X3. Me puede salir cualquiera de estas tres. Me ha salido dos veces esta, tío. Vete a la mierda, macho. Dame esta, que me falta. Esta ya la tengo, pero dame esta, colega. Cosa más injusta. Parece que hoy no se puede tirar, chicos. Hoy son todas cosas de viento. A lo mejor mañana es el día de este, ¿vale? Yo qué sé, tío. Ah, pero bueno, mañana tiraremos a ver si me sale. No me pienso rendir. Hay que conseguir la LD. Más que nada porque a este banner todavía le queda hasta el día 21. Estamos a día 7. O sea, le queda un huevo, a este banner. Así que no me preocupa lo más mínimo. Pero joder. Quiero conseguir la LD de este tío antes de que se vaya, macho. Pero qué injusto, ¿eh? Todas las putas armas de esta mujer. Y además todas las armas que las tengo subidas. Que es que no las necesito, ¿sabes? Puede ser más hija del mal. Maldito juego. Putas armas de este, me da igual, tío. Esa y otra de. Es que me ha dado todas las armas de viento, todas, tío. No se ha dejado ni una, el hijo puta. Asqueroso. No se ha dejado ni una, tú. Está la comanda nueva ahora, no sé. A ver, ¿dónde está la lanza de este hombre? Que ni siquiera estará por aquí, ¿verdad? Para dar por culo también, claro que sí. A ver, vamos a empezar por la lanza de este hombre. Más que nada porque sé que es un break asegurado máximo. Ahí está. Aquí está. Además, la que tengo está colocada. Venga, fíjate. Me ha tocado tres veces, tío. Esta mierda. Ay, Dios. Todas las armas asquerosas repes. Al menos me han salido cosas útiles. Yo qué sé. Bueno, hemos conseguido. Mira, esta arma la hemos subido al máximo. También la de Berret. Os lo digo de ya, que también está subida al máximo, seguro. Y ya está. Pero armas tochas, tochas. No me ha tocado realmente ninguna. Pero bueno, al menos esta arma en concreto de este hombre la tenemos subida. Y ojo que si me toca la LD y la X, tendríamos el tío completado, o sea, el personaje completo y solo tendría que subir esas dos armas, porque las otras dos ya las tengo subidas, literal, al máximo. ¿De morralla? ¿Solo esto de morralla queda? ¿En serio? Vale. Bueno, pues nada, podemos darle orbes, qué remedio. Venga. Bueno, podemos subir esta arma al máximo, chicos. Algo es algo, ¿no? Podría haber sido peor, yo qué sé.
Vale, ahora vamos a ir al Final Fantasy VII para la arma de Barret, que supongo que también podremos chetarla, porque es que me han dado tres iguales también, porque madre mía, qué asco, me han dado tres iguales, tres lanzas del otro y tres armas de este, me han dado huevos, ¿eh? ¿Ahora cuál es? ¿Esta? Esta. Qué asco. A ver, Barret, hijo mío, Final Fantasy VII, ¿dónde estás? No hemos tenido mucha suerte con las tiradas en lo que se refiere a armas nuevas, pero el lado positivo es que hemos chetado dos armas de dos personajes, así que genial. No está mal, por un lado está bien, por otro mal, ¿no? Pero bueno. Y vamos a chetar la peor arma de Barret, claro que sí. Ojo que Barret tengo todas las armas de él, ¿vale? O sea que Barret podríamos chetarlo y usarlo perfectamente. Ya tenemos una de las tres armas que tiene, las tengo ya subidas al máximo, ¿eh? Ojo. Ojo con eso, que parece una gilipollez, pero es un detallito bastante curioso. Venga, sí. Anda que no. Pues esta la puedo vender, ¿no? No la tiene colocada Barret, ¿verdad? Barret tendrá colocada la ex de él, ¿no? Que es esta, ¿no? La Enemy Launcher, sí. Pues esta la podemos vender. Pues quitan el candado. Vale, fantástico. Y ahora ya no sé si hay algo más de algún personaje más. Todo esto se vende. 1, 2, 3, 4, 5, 6, madre mía, 7, 8. Más la arma subida de este son 8 y 4. No, sí, 12. 12 de Power Stone. Bueno, mira el lado positivo, son 12 Power Stones, ¿eh? Ojo, ¿eh? Parece que no, pero es bastante, ¿eh? 12 Power Stone mola bastante, la verdad. Y en cuanto a toda esta morralla, pues va a ser para nuestro amigo. A ver, espérate, para este primero. Primero que nada, vamos a subirle esta arma al máximo y ya luego le invertimos todo a Kefka. Hombre, realmente ahora que lo estoy pensando, no hay mal que por bien no venga, chicos. ¿Sabéis por qué lo digo? ¿Puedo hacer lo del auto aquí, así guapo? Se me quita cosas, pero. Ah, ¿por qué no? A ver qué sale de este tío. ¡Hala! Esta pieza es buena, ¿eh? Basura. Pero esta pieza sí que mola. Vale. Vamos a hacer lo mismo con este hombre, por ejemplo. Bueno. Y vaya puta mierda, ¿eh? No me ha salido nada útil de este tío. Increíble, pero cierto. No me ha salido nada útil de él. Vale, vamos a hacer lo mismo con yo no sé, con María, por ejemplo. Es que así limpio inventario de artefactos. Y así veis lo que me toca, ¿no? Basura. Esta no está mal. Esta es buenísima. Genial. Me ha tocado algo tocho. Guay, guay. Genial. María ha triunfado. Vale. Vamos a hacer lo mismo con este hombre y con Barret también, ¿no? Y con Viento. Porque puedo, porque quiero y porque debo. Bueno, no está mal. Basura. No está mal, esto está bastante decente. Vale. He cedido el límite de este tío. ¿Reemplazar algo? Sí, claro. A ver. Pues quita esta mierda. Quita esta mierda, sí, ya lo veo. Sí. Vale, repetimos con viento y luego con Barret, chicos. No está mal. Vale. Regulero, pero bueno, no está mal, no está mal. Hemos salido cosillas decentes para viento. Y ya por último, Barret.
mierda. Bueno. Hombre, el ataque 108 no está mal, pero lo demás basura. Vale, y ahora ya me gustaría quitarme de en medio toda la mierda que tengo aquí de plata. Vamos a hacer a este hombre, por ejemplo. Es por quitarme la plata, que tengo encima. Vale. A ver qué sale y listo. Basura. Bueno. Vale, pues ya está, chicos. Bien, hemos limpiado un poco el inventario de artefactos, lo cual mola. Y vamos a vender toda la basura que tenemos aquí. Que os decía que no es mal que por bien no venga, porque mando aquí un montonazo de Power Stones. Y me viene bien para subir las armas de Kefka. Porque creo que con todas las que tengo ahora mismo ya, puedo chetar a Kefka al máximo, chicos. Porque es que mirad todo lo que tengo aquí, o sea. Que son 8, pero si bajamos, tiene que haber una de 4. Se me va a poner con 12. ¿Veis? Con 12. Y ni más, ¿no? No, con 12, tío. Madre mía, más lo que tengo. Es que, ojo, ojo, ¿eh? Claro, que me faltan los lingotes, tío, es lo malo. Pero lo que serían las armas y tal, las puedo subir ya al máximo. Es que con esto me sobra ya. Podríamos chetar a Kefka ya, ¿eh? Perfectamente, al máximo, además. Mola. Bueno, de momento vamos a seguir guardando cosas. Y ya veremos mañana qué hacemos. Pero a unas malas podemos chetar a Kefka, ¿eh? Lo cual mola bastante. Vale, chicos, y ya para acabar, pues os voy a enseñar un momento. Claro, es que me salió sin querer de aquí. No tenía que haberme salido. Me voy a poner yo ahora fuera de cámara, ya sabéis, a subir a los tres personajes nuevos el tema de las maestrías con las invocaciones. María. Qué loco decía, esta está a la mitad. Esta no podemos hacer nada, chicos. Esta la tengo a la mitad. O sea que hay un personaje aquí ya que no me va a dar ni tickets ni diamantes. Qué putada. Pero los otros dos sí. ¿Por qué? Este está a tope, este está a tope, este está a tope. Este está a cero porque es el personaje nuevo, así que uno. Nada, 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 nada y nada, nada con este, pero este, sí, ¿veis? A cero. Vale, pues entonces solo vamos a tener mañana, pues, 7 múltiples. 7 múltiples. Y ya está. Y no sé si puedo sacar alguna más, pero bueno, mañana al menos tengo 7 intentos de sacarme la LD de Nine. Vale, y esta solo tengo que subir la mitad, así que. Vale, pues bueno. Pues fantástico. Esta está a mitad de curro ya, así que no tengo que hacer tanto para chetarla. De hecho, con todos estos puntos que tengo aquí, casi que llego a chetarlo. De hecho, subiré estos dos enteros, o sea, este hombre. Y este hombre, subiré, o sea, conseguiré los 6.500 en cada invocación. Y luego, como se va a seguir acumulando puntos, pues con esos puntos que se acumulan, chetaremos a esta lo que le falta. O sea que solo tengo que centrarme en chetar estos dos y ya está. Esta la puedo dejar de lado y subirla con los puntos que me den aquí de abajo, ¿no? Así que guay, sí, yo lo veo. Sí. Pues eso haré hoy yo fuera de cámara, ¿vale? Pues nada más, chicos, lo voy a dejar aquí. Y mañana seguiremos dándole caña, como siempre. No hemos tenido mucha suerte con las tiradas, pero hemos conseguido, en verdad, hay que mirarlo porque en parte sí hemos tenido suerte. Porque hemos chetado dos armas de dos personajes al máximo, lo cual mola porque me quito dos breaks y temas de encima. Y no solo eso, sino hemos conseguido 12 Power Stones, que nos va a venir muy bien, que con 12 Power Stones es un break completo de un arma, ¿eh? O sea que ojo que hemos conseguido pachetar el arma que queramos de cero al máximo. O sea que no parece, parece una tontería, pero en verdad hemos triunfado. Porque vamos a invertir en Kefka todo eso y poder chetar a Kefka al máximo. Así que ojo al dato, que en parte hemos tenido mala suerte porque no me ha tocado nada nuevo, pero sí que me han tocado cosas para poder seguir chetando personajes. Así que en parte no ha sido malo. No ha sido lo mejor de la suerte, pero tampoco nos podemos quejar porque no ha sido tan malo, ¿vale? Así que nada más, venga, chicos, se despide este capítulo, no me acuerdo que sea de Dissidia Final Fantasy, pero mira, como si os ha gustado, compartir y suscribiros al siguiente capítulo, pues continuamos dándole caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.